Vamos a tomar asistencia. ¿Dónde está? Sí. Es decir, ¿dónde está para la asistencia? Acá está para tomar la asistencia. Ok. Por favor, conteste presente o si no. Ah, ya, cierto. Cierto, antes que me olvide. Ay, cerré la asistencia sin darme cuenta. En este momento me voy a ir a seguridad. Por favor, asegúrate que tu nombre sea el correcto. Porque voy a poner seguridad. ¿Qué quiere decir seguridad? Que una vez yo he puesto seguridad, usted no se va a poder cambiar el Zoom. Y así que ahí vamos a descubrir. Ahora, si la persona que ofenda no me va a venir con el cuento de que se cambió de nombre o no era yo, no. Entonces, ¿ya están seguros que ese, con ese Zoom se van a quedar? Sí, miss. Sí, miss. Ya, ponga su nombre. Porque voy a poner seguridad. Al poner seguridad, sí tienen misa del arroyo, no te preocupes. Entonces, mire, me voy a ir ahorita a seguridad y donde dice permitir que cambien el nombre, le voy a quitar la flechita. Ahora sí. A ver, pero también no lo ha cambiado. Puede transportar los, no, mi amor, otro ya. Dispositivo, no. Y se puede cambiar el nombre. No voy a permitir. Tú ya sabes que no dejo entrar. Entonces, a ver, intente cambiar su Zoom. Ok, entonces desde este momento, persona que raya la pantalla no se va a poder escudar en decir no soy yo. O se van a cargar. En este momento, mire, está bloqueado, usted se queda con ese nombre. Entonces, si usted raya, ofende o escribe algo en el chat, sabremos quién es y a quién específicamente acusar. ¿Estamos claros? Entonces, les voy a pedir desde este momento que vamos tomando conciencia y si no se quiere ver en problemas, evite escribir cosas que no son en el chat y evite molestar en la pantalla. En este momento usted se da cuenta, no me pueden decir, Miss, este se cambió, o este no soy yo, o como dice Reinaldo, este Miss, y si entra otra persona. Si entra otra persona, usted sabe que yo siempre pregunto, ¿quién es? Para poderla hacer ingresar. Igual, esa persona que ingrese tampoco va a entrar cambiando, o sea, el nombre. O sea, ¿sí? cuando entra, puede cambiar su nombre antes de entrar. No, porque yo tengo bloqueada esa parte de ahí. Entonces, ya sabe, y nos evitaremos. Ya eso también le dije a los otros profesores, a la Miss Diana, al Mr. Ricardo y al Mr. Quintero, que les ponga esa seguridad. Y nos quitamos cualquier duda de quién esté molestando en clase. Que Adrián, mí, María, por favor, quítate la gorrita, Adrián. Así no se debe andar en gorrita en clase. Ay, sí, peínese bien bonito lo que le he dicho. Ahora sí, una vez que ya están avisaditos, alguien me dijo, no, pero no les avises. No, sí lo voy a para que sepan que ya está bloqueado. Y no, mis, le dije que también les avise a la Miss María. Ya también ya están avisados todos los profesores, ellos van a hacer lo mismo. Entonces, en este momento, la personita que nos sale rayando pantalla, pues ese es el culpable. La personita que sale escribiendo alguna cosa en el chat al amigo, ese es el culpable. Entonces, ya no va a haber ese inconveniente. Ok, tomo asistencia. Jamie. Miss. Voy al baño, por favor. Ya puede ir. Andrés, también lo vi. Mixael también. Kiara. Natalia. Natalia Carolina. Ni en el chat escribes. ¿Que no está Natalia? No me ha escrito. Ajá. Emily, si la veo. Estaba emocionada. ¿Quién llamaste, Emily, a compartir tu video en público? Alanis también. ¿Quién era? Mi mamá. Ah, Samantha. Presente a mí. Ya, mi niña. Joseph, sí lo vi. Romina, también la vi. Gerald. Ya. Ahí está entrando recién Natalia. Danita, sí la vi a Danita. Presente. Barbarita también. Emily Gaibor también estaba, Denise también, Camilita sí, Eric también, Miguel Danilo también estaba, Vladimir, Leticia, ¿estaba Leticia? Presente, Miss. Ya, mi amor.
Miguel Pérez también lo vi. Isabelita sí. Andreina también. Madeleine sí. Daniel sí. Reinaldo también. Adrián sí. Isaías. Presente. Valentina. Presente. Derian. Presente, mi buenos días. Buenos días, Derian. Christopher. Christopher, ayer faltó y la mamita o la abuelita no pidió para justificarte la falta. Tienen que aprender a justificar. Sí, me pueden enviar el link, por favor. Ya, ya voy a pedir que me faciliten uno. Christopher, creo que fue, ¿verdad? Pamela, sí. José Ignacio, sí. Sí, fui yo. Pedro, todavía no está Pedro. Pedro está ya de viaje. Ya viene de Estados Unidos acá a Ecuador. Darlita. David, ¿no ha entrado David? Mira, ayer entró. Solo entró hoy, una hora. Hoy sí entró, en la mañana. Ayer no, pero ayer sí. Ayer se había entrado en la hora de profesión cristiana, creo. Ya, Bárbara, Raúl, Fernanda. Raúl y Fernanda. Presente. ¿Y Fernanda? Presente, Miss. Ok. Ya voy a mandarle un mensaje al amiguito. Natalia era con atraso. Ah, ya, Miss. Hola Natalia, ya te cambio, mija. Es que se me fue el internet y ahora no me quiero prender la cámara. Ay, oh, qué cosa, sí. Mira, yo pongo los chingos de que no se pueden apagar la cámara. Ya. No, porque esa opción no les quiero poner porque eso depende. Si tu internet está mal o pagas un ratito. Sí, verdad. De nada. ¿A quién iba a mandar el mensaje? Allá, David. Mire, que mi cabeza, así que me olvido rápido. David. A mandarle un mensaje para que ingrese a clase. Me voy mismo al doctor, una cita. Ya. ¿Quién me dijo eso, Danita? ¿Quién es? Ya saben, cuando faltan mucho me avisan, yo pido un justificativo, un código para que lo justifiquen mediante el link. Muy bien, mis amores, disculpe el tiempo. Mi mamá me va a llevar al médico, mi mamá. Tiene fatal el internet. ¿O soy yo? ¿Sí me escuchan bien a mí? Sí, Miss. Ya. Ok, sí. Tenemos operaciones, vamos a trabajar operaciones combinadas. En vista de que no vi los resultados, vamos a recordar un poquito operaciones combinadas y divisiones, ¿sí? ¿No ven cuadritos negros? ¿Sí se ve bien? Sí, mi. Perfecto. Entonces, la destreza que vamos a trabajar el día de hoy es resolver problemas que requieran el uso de operaciones combinadas con números naturales y poder interpretar las posibles soluciones aplicando procesos algebraicos. Muy bien. Aquí tenemos este primer ejercicio. Pregunto, ¿lo tienes en tu taller este ejercicio que está aquí? No, porque hay puros problemas. No hay problema. Estos son ejercicios como para comenzar a calentar nuestro cerebro. Cuando nosotros vamos a hacer ejercicio, calentamos los músculos. Para hacer matemática, calentamos nuestro cerebro. Hay dos procesos que usted debe comprender. Cuando usted tiene paréntesis y cuando no tiene paréntesis. Cuando usted tiene un ejercicio con paréntesis, como es el ejercicio B, ustedes tienen que proceder a realizar el paréntesis. Dentro del paréntesis, sea una suma, una resta, lo que sea, usted trabaja dentro de lo que está en el paréntesis. En cambio, si su ejercicio no tiene paréntesis, usted le da prioridad a las multiplicaciones, a las divisiones y al final a las sumas y a las restas, ¿sí? Entonces, veamos, aquí tenemos nuestro primer proceso. Tenemos una suma donde tiene una resta y una suma. Hacemos primero la resta. A 15 le restas 10. 5. Ahí luego tenemos que bajar 7. Sería 5 más 7. Y bajo el 7. Todavía no lo hago nada. Está indicando que bajo el 5 más 7. Y lo sumamos. Sigue igual a 12. 12. Muy bien. Perfecto.
Eso es cuando no tiene paréntesis. Aquí no hicimos multiplicación y divisiones porque estaban directamente sumas y restas. Ok. Vamos ahora cuando tenemos paréntesis. Cuando tenemos paréntesis, bajamos el 20. Bajamos el 20. 5 más 7 igual a 12. Es igual a 12. Más 7. A 12. Tendremos que restar 20 menos 12. Exacto. Ahora réstale 20. ¿Le quitas 12? 20. ¿Le quitas 12? 12. 8. 8. Muy bien. 8. 8, Pinocho. Muy bien, entonces mire cómo los procesos son diferentes cuando vamos a trabajar estas operaciones combinadas. Muy bien, hemos hecho nuestro primer calentamiento de nuestro cerebrito. Ahora pregunto, ¿tienes este problema en el taller? Sí, ese sí. Sí, lo tenemos. Sí. Ok, ese sí lo tiene. Entonces vamos a proceder a hacer la operación. Primer paso, leer los datos. Raúl, lee el problema, mijo. Alejandra tiene 28 rosas rojas y 35 rosas blancas. Y si con estas rosas hace ramos de 9 rosas cada uno, ¿cuántos ramos logrará hacer? Muy bien. Primero vamos a tener que reconocer los datos importantes que resalte este problema. ¿Cuáles son los datos que tenemos? 28, 35, 9 y 35 rosas blancas. Entonces, vamos escribiendo en datos. 28 rosas rojas. Ay, no estoy escribiendo nada. ¿Alguien quiere entrar? Rosas rojas. Muy bien. ¿Cuál es el segundo dato que tengo? 35 rosas blancas. Muy bien. 35 rosas blancas. Ya. Si con estas rosas hacemos 9. 9 ramos, rosas. Y con esta hacemos 9 ramos, entonces aquí el dato es 9 ramos. Tenemos que hacer 9 ramos. Ya. ¿Cuál es la pregunta? 9 ramos. Ramos de 9 rosas. Con esta rosa hacemos ramos de 9 rosas. Ok, gracias, gracias. Mira lo importante de comprender el detallito. Muy bien. Ramos de 9 rosas. Vamos a hacer ramos de 9 rosas. Ramos de 9 rosas. Gracias, amiguito. Creo que fue José Ignacio. Ok. Muy bien. Ramos de 9 rosas. La pregunta es, ¿cuántos ramos nos van a salir? ¿Qué proceso? Si usted ve que tiene rosas rojas, rosa blanca y quiere hacer 9 ramos. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer 28 más 35 y luego dividirlo para 9. ¿Estamos todos de acuerdo que ese es el proceso, sumar y dividir? Sí. Sí, sí. Entonces vamos poniendo, vamos a trabajar como operación combinada, ¿qué les parece? Vamos a abrir paréntesis. Sí, pero allí dice en el razonamiento, yo entiendo que hay que escribir el proceso. De no, mi amor, en el razonamiento vamos a plantear la situación ya en números y aquí en operación vamos a ver las sumas y las restas, ¿sí? Entonces, podemos también hacerlo como... Aquí lo importante es ponernos de acuerdo. Vamos a sumar 28 más 35 y el resultado, ¿qué va a pasar con el resultado? Lo dividimos para 9. Se divide para 9, muy bien. Ya. Muy bien, ya hemos reconocido datos. Ya hemos razonado nuestro proceso. Ahora sí, vamos a hacer nuestro ejercicio. Aquí podemos hacer, como yo te decía hace un momento, podemos hacer operaciones combinadas. Voy a encerrar en paréntesis, porque si yo no lo cierro en paréntesis, pues yo voy a tener que hacer obligatoriamente la división. Y la división no es el primer paso.
La división es del segundo proceso. Entonces yo por eso los números que voy a sumar los voy a dar a colocar en paréntesis para así poderle dar prioridad a esos datos. Porque cuando tenemos operaciones combinadas, se le da prioridad al paréntesis, ¿sí? Entonces vamos a sumar 28 más 35, ¿a cuánto es? ¡63! Ya lo iba a poner a sumar. 63, gracias Andreina. 63, y ese 63 se va a dividir para 9. Eso es igual a 7. ¿Por qué? ¿Por qué José Ignacio es igual a 7? A ver. Porque 7 por 9 es igual a 63. Y muy bien. Es un proceso de división. Eso es lo que yo necesito, que ustedes vayan explicando. Muy bien. La respuesta es a 7. Y ahí hace el razonamiento que dijo José Ignacio, porque 9 por 7 es 63. Entonces, hemos descubierto nuestra incógnita. ¿Cuál era la incógnita? ¿Cuántos ramos se van a hacer entonces? 7. Se realizarán, como niño de quinto grado, se realizarán 7 ramos de rosas. Ahí está. Hemos terminado. Si ve que no es complicado, pero ¿por qué? Porque primero leyó Raulito. Segundo paso, me ayudaron a ubicar los datos. No recuerdo las personitas que me ayudaron a colocar los datos. Mis, quedé en segundo lugar otra vez. Que segundo paso, hicimos el razonamiento que nos los ayudó a hacer José Ignacio. Mis, terminé el segundo. Ya. Ya es el tercer lugar, Reinaldo. Y por último, Andreina, que nos estuvo ayudando. Pero yo creo que el otro voy a quedar primero. Ok. Pregunto, ¿puedo borrar? No quiero que me cause caos gritando, yo fui el primero, yo fui el segundo, yo fui el quinto, no. Porque lo que hace es obstruir la clase y a la clase se trabaja en silencio. Ok. Muy bien, ya vamos por el segundo calentamiento de nuestro ejercicio. Entonces, lo que hemos hecho hace un momento, aquí está. Para resolver problemas, usted primero tiene que leer atentamente. Segundo paso, Alanis. Busca la pregunta, la subrayo de azul. Muy bien. Tercer paso, Emily Basante. Rodeo los datos de rojo y los dibujo. Muy bien. Cuarto paso, Adrián. Mande. Lee el cuarto paso. Piensa una estrategia. Muy bien. Quinto paso, Derian. Realizó las operaciones. Muy bien, sexto paso, Darla. Escribe una oración con la solución. Séptimo paso, Jamie. Reviso y compruebo. Y último paso, Vladimir. ¿Cuál es el último paso, Vladimir? Me felicito. Me felicito. Lo que dijo el amigo, yo fui el primero, yo fui el segundo. Exacto. Entonces, leer, buscar la pregunta, buscar los datos, pensar estrategia, hacer las operaciones, responder como niño de quinto grado, hacer revisión y comprobar. ¿Cómo yo comprobé? Cuando le dije a José Ignacio, ¿y por qué es eso? Y él dijo, porque tal número multiplicado por datos, ahí estuvo resolviendo, ahí estuvo haciendo operaciones contrarias para verificar sus procesos y por último, pues sus debidas felicitaciones. Entonces, para nosotros poder resolver problemas, aquí están los pasos que usted debe seguir. Bueno, vámonos a la aplicación. Tenemos varios ejercicios porque así nos tomemos el tiempo, lo vamos a hacer tranquilamente. Esto no es una competencia,
quién terminó rápido el taller. Esto es ir viendo los ejercicios, cómo trabaja. Entonces, ya hicimos el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Estefanía, lee el problema. En la ciudad de Quito, cuando este sistema fue instalado en su primer etapa, se registraron 4,380,429 usuarios en una semana. ¿Cuál fue el número promedio de usuarios diarios? Ya. Leíste mal la cantidad, no eran 4 millones, es 478,429. A esto se refieren al sistema de trolebús. En la ciudad de Quito dice que por día llegaban a registrar, no, en una semana llegaron a registrar 478,429 pasajeros en el trolebús. Mi pregunta es, ¿cuál es el promedio o cuál es la cantidad que suben personas a diario? Entonces, ya está leído el problema. Cuando usted tiene algún problema, un dato que no conozca, bueno, buscar el concepto. Yo ya te lo he dicho, esto se refiere a la embarcación del trolebús. Cuando dicen usuarios, son los pasajeros. Entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros encontramos en este problema? 478,429 usuarios. ¿Qué son esos? Usuarios en pasajeros. Una semana. Usuarios en una semana. Usuarios en una semana. 478,429. Ahora sí. ¿Cuál es la pregunta? Ese era el paso 2, descubrir la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál fue el número promedio de usuarios? Muy bien, entonces yo quiero saber usuarios en un día. Eso es mi dato. Usuarios en un día. Muy bien. Vamos al razonamiento. Yo tengo la cantidad. En primer lugar, una semana. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. En siete días. O sea, hay que dividir 478,429 dividido para 7. Andreina, ¿por qué para 7? Porque son los días de la semana. O sea, porque es la cantidad de días de la semana. Muy bien. Dividir para 7. Muy bien. Ya hemos hecho el razonamiento. Ahora sí nos toca, pues, hacer el proceso matemático. Aquí vamos a hacer la operación. Usted también vaya haciendo la operación en su cuadernito. Recuerde que la pizarra es para verificar, no para copiar. Ok, vamos dividiendo. Como tengo una cifra en el divisor, voy a tomar una del dividendo y comparo. ¿Se puede dividir 4 para 7? No, cojo la siguiente cifra, que es el 7. ¿Cómo la cifra? 47 para 7. ¿A cómo será? 7 por 6. Porque da 42, es lo más cercano. Ah, claro, porque 7 por 7 da 49. Paso. Muy bien, gracias, José Ignacio. 7 por 6, 42, menos 47. 5. Muy bien. Pongo el 5. Que es el 8. 58 dividido para 7. 7 por 8. ¿Cuánto es 7 por 8, Misael? 56. Ah, muy bien, Misael. Dije Misael. 7 por 8 es 56, menos 58. 2. Ya, muy bien. Baja la siguiente cifra, que es el 4. 24 para 7. 3.
3, porque por 4 te pasa. Muy bien. ¿Cuánto es 7 por 3, José Ignacio? 21. Menos 24, José. Da igual a 3. Da igual a 3. Bajo la siguiente cifra, que es el 9. Ah, es el 2, es el 2. Gracias. 32. Darla. Voy con Darla nomás. 32 dividido para 7 a Darla. Es este. Oye. 32 dividido para 7. ¿Qué número multiplicado por 7 te da 32 o te acerca al 32? Por 3000. Este no, Derian. A ver, 7 por 3, ¿cuánto es, Derian? 7 por 3. 21. 7 por 4. 7 por 4 es 8, 8, 4 por 8. 8 y 7 por 5 25. ¿Cuál es más cercano? El 3, el 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, porque 7 por 5 se pasa. Claro, a ver, Darla, ahora sí, ya que te hemos ayudado, solo Darla. 7 por 4 28. 28. A 32 le quita 28. Menos 8. Mis perros andan que pelean. 11, 10. A ver, Reinaldo, a 32 le quitas 24. A 32 le quitas 24. ¿Qué diga 28? 20, a 32 le quitas 28, era, porque 7 por 4 es 28. 4. 4. Vas de cifra que el 9. Reinaldo, nadie lo interrumpe. Reinaldo, 49 dividido para 7. 7. ¿Por qué? 7 por 7 es 49. Menos 49. 0. Muy bien, entonces mire, vea. La división es ok. Hemos hecho lectura. Leímos los datos. Y queda en primer lugar. Hemos reconocido datos. Paso 2. Paso 3. Hemos reconocido la operación. 4. Hemos hecho la operación. 5. Responder como niño grande. ¿Cómo usted respondería? El número promedio de salario diario 68.377. El promedio, muy bien, el promedio de usuario en un día es, ¿cuál es el número de usuarios en un día? 68.347. Gracias, 347. Ya terminé, ya quedé. Ya, sí, dije que no quiero que me esté diciendo eso, ¿sí? Pues bueno, es que estamos trabajando en la pizarra, así que todos están terminando la prueba. Terminé. Muy bien, ahora, para felicitarnos, va a buscar usted su calculadora. Va a buscar usted su calculadora y vamos a hacer la operación de verificación. Para verificar una división, ¿qué se tiene que hacer? Multiplicar 68.347 por 7. Exacto, va a multiplicar el cociente con el divisor. Sí, con el divisor. Ya, sí, ya está, sí está bien. 438.000. Cuando tenemos bien, ¿cuál es el último paso que vamos a hacer? Felicitarnos. Ponga la palmita así, ponga un dedito. Este es el aplauso de la lluvia, con un dedito. 2, 3, 4, 5. Eso, la lluvia fuertísima. 4, 3, 2, 1, buena uña, se acabó el aplauso. Nos hemos felicitado. Muy bien, chicos. Están bien hechos. Ya hemos resuelto. Mire, sale el 68. Misma, voy a. Muy bien. Christopher, recién Christopher estaba confirmando perfecto. Vamos a resolver.
vamos a resolver nuestro tercer problema. Hoy son 9:52. Miren, chicos, hasta aquí vamos a llegar. Sí les voy a pedir que no anden de adelantado. Vamos trabajando juntos, vamos escuchando los procesos. Mira, te voy a enviar un link. Sí, te voy a cambiar la ropa para un momento. ¿Linde qué, mi amor? Misma, voy a cambiar. Ah, no, el worksheet lo voy a subir el día viernes. Lo que sí voy a pedirle, chicos, hoy en la mañana, escuchen un ratito. Hoy en la mañana estuve revisando la plataforma de Edmodo, por si acaso se acuerda que yo ayer le recomendé que revise la plataforma y si usted tiene tareas atrasadas, que las suba. Bueno, hoy en la mañana me puse a revisar la plataforma de Edmodo y estuve haciendo unas calificaciones. Y cuando yo vi que un estudiante tenía muchos espacios de tareas sin presentarles, estuve enviando capturas a los respectivos representantes. Cuando yo voy a ver que son muchos, yo les voy a mandar el documento. Pero la idea es como hizo, y ahorita lo quiero felicitar públicamente a Rominita. A Rominita le dije, mira, Rominita, te faltan algo, hablé con la mamita. Y hoy que estuve revisando, ya Rominita subió algunas, todavía le falta. Pero esa es la idea, no que usted se quede con que, ay, la misma me dijo que no he subido tarea y me quedo. No, no, no. La idea es que usted revise la plataforma y suba esas asignaciones. Por favor, chicos, en este parcial recuerde que no se hacen evaluaciones. Otra cosa, cierto, quiero que sea mi vocero. Escuche con atención, límpiese el oído. ¿Ya se limpió el oído? Y tápese el otro para que no entre por aquí y se le salga por acá. Escuche. Sí. El día de mañana a las 7 de la mañana, te van a decir a los papitos que se conecten conmigo con el link de las clases. Porque mañana vamos a hacer una reunión importantísima sobre los papitos que quieren que sus hijos vayan a recibir clase al colegio. Eso, entonces, mañana va a haber una reunión, les voy a explicar de qué se trata el asunto, cómo va a ser. Sí, entonces, es que vamos a volver a la escuela. Mañana hay una reunión con los padres de familia, les voy a explicar, porque no es que usted vuelva y punto. Sus padres van a tener que firmar actas de acuerdo, compromiso, responsabilizar. Entonces yo tengo que decirle bajo qué condiciones el padre de familia. Si no siguen en clases virtuales, eso por mi lado, chicos, prefiero seguir con las clases virtuales que con las clases presenciales. Y ya son 9:54. Ya, todavía me tengo unos minutos. Entonces, es importante que usted le diga a la mamita que mañana debe conectarse a las 7 de la mañana para que ella se entere, o el papito, si es que es el papito el que entra, se entere cuáles son los reglamentos y disposiciones que tendrá que cumplir el estudiante y el padre de familia a mi mamá para que regrese. Entonces, por favor, usted va a ser mi voz. Por eso le dije, tápese el oído y tápese el otro. Para le voy a decir por aquí, a mi mamá. Se me salió por el otro. Entonces, igual voy a dejar el mensaje, voy a dejarles el comunicado en el grupo de padres de familia. Bueno, chicos, nos vemos lueguito. Chao, chao. Chao. Chao.